Buenas noches a todos los espectadores que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Y vamos a saludar de una vez para meternos hoy en la etapa que todo el mundo estaba esperando y que no sé si era lo que esperábamos. Muy buenas noches, Nieve en España. Hola, muy buenas noches a todos. Pues yo no sé si era la etapa que todo el mundo estaba esperando o lo, como usted muy bien ha dicho, lo han dejado para mañana todo. Lo único que pasa que eso de la etapa reina a mí me suena un poquito raro, porque la etapa reina la marcan los ciclistas y hoy la han marcado a la perfección. Sí, es verdad. Bueno, hoy está en Villavicencio y como hay montaña, según Chemo, apareció el profesor Luis Fernando Saldarriaga. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos los panelistas de Ciclismo en Grande. Un cordial saludo a Edgar, a Don Chemo, a Nieves, a Sergio, a Lucho. Pues yo diría que lo que pasa es que hoy puse el piñón que era para subir a la farrapona. No, bueno, pero está muy bien. Nos quedamos con la expectativa de ver una lucha ardua atrás, quizás por el desequilibrio que yo creo que hay en este momento de equipo que tiene Ineos frente al Jumbo. Yo creo que eso también limitó un poco el ataque de Carapaz. Sí, porque hoy yo no entendí cómo corre el Ineos. Yo no sé si Chemo me puede explicar con la muy buenas tardes, Chemo, cómo corre el Ineos, que hoy no entendí. Oye, hola Edgar, saludo cordial para ti, para Nieves, para el profe, para Checho, no sé, ya Lucho creo que está por allí. Y para todos nuestros cibernautas, amigos, televidentes, los que nos quieren, los que nos odian, los que no nos quieren, los que, en fin, para todos. No, yo no tengo ni idea. O sea, lo que pasa es que en el deporte de alto rendimiento, uno es buen técnico cuando tiene buenos deportistas, cuando el deportista te responde. Pero tú puedes ser el mejor técnico del mundo, tú puedes haber planteado hoy un ataque masivo de Ineos, pero si no tienes quien lo haga, ¿qué haces? No haces nada. Además, muchas veces en el deporte uno tiene que darse cuenta que ante un rival muy poderoso no se puede hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa que tú intentes, si te das cuenta de que es difícil, entonces paras y cambias el plan que traías. Es una etapa la de hoy que se veía muy buena para atacar, pero ¿quién se atreve a atacar ante ese rodillo amarillo? Si tú atacas, te agarran y te dan más adelante en la cabeza. Entonces creo que Carapaz ha hecho lo mejor. A mí me parece que aquí ya se está corriendo por el segundo lugar. Me voy a atrever a decir eso hoy, cuando faltan todavía una semana y pico para terminar la vuelta. Creo que están corriendo para el segundo lugar. Muy buenas tardes a don Lucho Escobar en la ciudad de Cali. ¿Cómo le pareció la etapa del día de hoy en la vuelta a España? Hola Edgar, Nieves, compañeros, un abrazo, un saludo para todos. A mí particularmente me gustó la etapa. Atacar, sí se atacó. Y si no, pregúntele a los del Movistar. Si no, pregúntele a los del Movistar. Desde ayer estaba cantado lo que iban a hacer hoy. Montaron que no les dio, que salió muy tarde, que se fundió Soler. No, Soler llegó y peleó la etapa. Él después entregó declaraciones diciendo que el viento de cara lo golpeó bastante ya al final, pero que hoy atacó y que Movistar iba en procura de lo de ellos, movieron la carrera y se hicieron. Y el tema de Jumbo, corriendo 5, 6, por momentos los 7 y 6 finalmente contra 2, es muy duro porque al final se le quedó todo el mundo a Carapaz. Carapaz nunca se movió del séptimo, octavo lugar, por allá atrás, resguardadito. Me parece que no se atrevió a despertar el avispero que despertó en estos días y prefirió quedarse ahí. Yo en eso, yo creo que ya definitivamente estoy de acuerdo con Chemo, va a ser muy difícil, porque si hoy no le sacó algunos segundos, o por lo menos no se le metió al rancho, al Jumbo, ya va a ser muy difícil. Permítanme bueno, que les diga yo dos cosas que he visto.
Una, ahí estoy también de acuerdo con ustedes. No he entendido la postura de Ineos, la forma de actuar en esta etapa, porque ¿por qué ponen un corredor delante y van tirando de jumbo? ¿Pero estamos locos? Claro. No lo he entendido. Una, sí. Dos, el UAE, ¿para quién tiraba el UAE? Si David de la Cruz, que era el que decían que podría ser, resulta que se había quedado atrás. Tampoco lo he entendido. Tampoco. Y en no, cuanto... y la otra Nieves. Miquel Nieves se pone a tirar cuando falta 4 kilómetros para ajustar y resulta que Esteban Chávez no está en el grupo. Y resulta que con el esfuerzo que él hizo, terminó detrás del lote. Entonces explíqueme, ¿a qué jugó Nieves? ¿O quién lo contrató? El tema de Esteban Chávez, creo que el equipo va a tener que hacerle mirar el tema de las averías, porque el problema de él ha sido que ha pinchado. Cada día tiene una avería, cada día una avería. Es una barbaridad. Un hombre que a lo mejor podría estar mucho más arriba de la clasificación general de esta etapa, de esta vuelta. Bueno, en otro orden de cosas, sí que es verdad que Movistar está trabajando muy bien, está luchando y hoy ha hecho ataques. Se está mostrando un equipo totalmente diferente a lo que era y esto ya lo hemos hablado. Pero vamos a ver, hijo mío, Mar Soler, el ansia de ganar esta etapa le ha dejado en el segundo puesto. ¿Por qué? Porque ¿por qué atacas a 800 metros? ¿Por qué atacas si te estaba aprobando el francés? Si es que tú ya lo tienes que ver, que eres el corredor, no yo, que estoy en la sala de prensa. Y lo estaba lloviendo, me estaba poniendo hasta nerviosa. Me estaba llamando su familia. Se lo habían advertido, ¿qué quieren que haga? ¿Perdón? Nieves, y se lo había advertido su técnico. Por favor, es que ya era incomprensible. Es como loquito el hombre. Es como loquito. Incomprensible. Es un chico muy centrado, un chico que lo hace muy bien. Pero ahora que le han dado carta libre porque Valverde, por lo que sea, le ha dicho adelante, tiene ese ansia de ganar tan grande que resulta que lo fastidia. Porque podía haber ganado al francés, ¿eh? Lo podía haber ganado. Pero dijo, 800 metros, no hagas esos ataques si él mismo te está probando. No entiendo nada. Sí, es verdad. Voy a saludar también en Villavicencio. Voy a saludar en Villavicencio, que me falta a don Checho Restrepo. Discúlpeme, sí, por favor. Don Checho, usted que está en Villavicencio, prácticamente está en 5 o en 6 ciclistas la definición del título de la Vuelta a la Juventud con la etapa del día de hoy, ¿no? Podría estar en menos. Con las buenas tardes para todos, todo el panel y para todos los televidentes. Hoy hubo revolcón en esa clasificación general con la llegada a la montaña y pues un nuevo líder, uno de los favoritos, el que siempre hablamos, Diego Camargo. Pero yo también tinto, quisiera... No con leche. El mío con poquita azúcar, Lucho. Ok, no, traiga. Sí, a mí sin azúcar, Lucho. A mí sin azúcar. ¿Cuánto sin azúcar? ¿Cuánto? No, sin azúcar. ¿Quieres que con leche? Ya entrados en gastos, que traigan las galletas también. Ay, con galletas. Ah, bueno. Diego Camargo asumió el liderato tras llegar segundo en la etapa de hoy, que ganó el corredor de PM Galvis en un duelo muy muy interesante, un circuito bien difícil, 12 giros en la ciudad, para luego terminar con un ascenso súper largo, casi 9 kilómetros en el Alto de Buenavista. Pues apareció la montaña y sacudió eso, y las diferencias quedaron manejables en lo que mañana puede ser una etapa muy, muy, muy emocionante, porque va a ser en pleno ascenso. Aclarar, porque teníamos, o todos estos días se venía manejando que el ascenso sería a través de los túneles, la salida para Bogotá, va a ser por la vía vieja, por la vía antigua, por donde terminó hoy la etapa. Más dura. Ahí está, pero bueno, muy emocionante. Voy a hacer...
Sí, voy a hacer un paréntesis al respecto. Óscar Dubián Galvis, este chico es de San Rafael. Este muchacho el año pasado era líder de los sub-23 en el clásico RCN hasta que llegó la contrarreloj individual que le ganó Brian Hernández prácticamente por segundos esa camiseta. Este muchacho Óscar Dubián Galvis inclusive acaba de ganar el sub-23 en la Vuelta a Antioquia. ¿Se acuerda Chemo, no? Es muy buen ciclista. Y tengo entendido que ya prácticamente... Ojo, que la ganó en la contrarreloj, donde perdió el otro, ¿no? Sí, claro, sí, 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 claro, subiendo, porque hizo una gran contrarreloj subiendo, es verdad. Y este muchacho, con 44 segundos únicamente en la clasificación en el individual, puede ganar la Vuelta de la Juventud en el día de mañana. Óscar Dubián Galvis parece que ya tiene un acuerdo, un arreglo para irse para un equipo profesional para el año entrante. Edgar, cuente, don Lucho, ahora como, sí. Como ya esta televisión y esta radio es desacartonada, va a pedir un favor que le baje un puntico a su volumen, porque es que está sobremodulado. Entonces nos está saliendo rasgado. Ah, bueno. A su computador. Vive así, vive ah, bueno, listo, perfecto. ¿Sabe que él es así? Ahora como me escuchas, Lucho. Bájale un puntico. Lucho, ¿cómo me escuchas ahí? ¿Bien? Sí, yo, ahí. Aprovecha mientras llega el tinto. Ah, bueno, listo. Bueno, ahora sí hablemos sobre el tema de Lineos, que quiero proponer primero ese tema. Ahora es que quedó muy bajito. Ahora quedó muy bajito. Ahora súbale un puntico. Bueno, listo. Cuando uno tiene, ahí me escuchan bien. Sí. Pero cuando uno tiene superioridad numérica, cuando uno no tiene superioridad numérica, uno no puede ponerse a trabajar tan temprano como hicieron con Van Darle, a ponerlo pues adelante, a gastarse, cuando esa fuerza, de pronto ese muchacho lo necesitaba más adelante. Hombre, ¿cómo es posible que termina la etapa y prácticamente terminan 5 del Jumbo adelante y uno de Ineos, que fue Carapaz? O sea, ¿a qué juega Ineos en Nieves? Yo no lo entiendo, de verdad, Edgar. Es que no entiendo la postura de Ineos y la forma de trabajar. Porque además es muy curioso, la etapa esta de la Farrapona apareció en el 2011, que la ganó Raymond Taranay. Y resulta que ahí mismo, en esa misma etapa, se destapó un jovencísimo Froome. O sea, que conocía la etapa a la perfección. Y le he visto que se ha quedado como diciendo, bueno, yo ya subo tranquilamente. No lo entiendo. No entiendo la postura de Ineos a la forma de trabajar. Porque además hay una cosa, y eso sí que hay que quitarse el sombrero, y creo que todo el mundo estamos de acuerdo con Amador. Amador es el corredor más pegado a Carapaz que ha tenido nunca, porque hoy ha sido el último que le ha quedado, y desde el inicio ha estado con él, desde el inicio de la Farrapona, que menuda etapita, y esperemos la de mañana, que es otra etapa monumental, pero repito, que las etapas reinas las hacen los ciclistas, nunca la organización ni el recorrido. Eso es cierto, no, yo estoy de acuerdo con Nieves, pero yo me pongo a pensar que uno ver a Van Barle ahí adelante, delante de los 6 del equipo del Jumbo. Ahí está, exacto. Me da la impresión de que es como por hacer presencia, por decir, nosotros estamos aquí, mírenos. Porque otra cosa no puede ser. Ahora, lo de Amador, me parece que Amador es el más fuerte de ellos y es el único que aguanta al lado de Carapaz un poco, pues. Hoy aguantó bastante. Y además de eso, es el corredor parejo con Carapaz. Entonces, digamos, en la necesidad de la bicicleta, alguna cosa que... Yo entiendo que es el corredor que es la bicicleta que mejor le quedaría a Carapaz. Creo que son parejitos los dos corredores. Pero sí, la verdad es que lo de Ineos es raro y le pasan cosas raras. Mire que se ganó el Giro de Italia de un momento a otro, después que se le retiró el líder. No son tan de malas como podría decirse. Después de que el señor Brailsford desbarató el equipo al Tour, le han salido algunas cosas bien. Yo creo que Carapaz está para ser segundo en la Vuelta a España y será una muy buena presencia del equipo. Es decir, pero no de todas las maneras, Chemo, no tiene lógica que el corredor de Ineos que iba adelante, ¿para qué? Para que le vean el qué. No, hombre, no. Si quien tiene que asumir esa subida y quien tiene que asumir todo ese gasto es el equipo del líder. El equipo del líder, el Jumbo, ¿tú qué haces ahí en medio? Guárdate y quédate un poquito resguardado para tu líder. Eso es una opinión mía, porque yo no soy técnico, entonces es una opinión mía. Pero vamos a ver. Sí, yo estoy de acuerdo contigo,
Lo que yo te digo es que yo me imagino que es por como por presencia, por yo decir, aquí sé. Estamos nosotros, o mira, aquí están los carros, compren carros. No, yo no sé. No, pero no, uno no puede. Mira lo que dice el profe. Presencia cuando está peleando la carrera. Lo que pasa es que usted tiene que hacer oposición, pero sacando beneficio usted mismo, ¿cierto? Claro. En este momento tenías que esperar que ellos quitaran un hombre y hombre, lograr equilibrar la carrera con otro hombre que se pudiese, digámoslo así, equilibrar la carrera, porque es que la verdad la superioridad de Jumbo en cuanto a equipo es muy superior y hoy se vio más palpable. Y la idea de llevar a Amador es como esa sociedad, esa alianza en la cual habían trabajado ya anteriormente en otro equipo, llevar todas esas vivencias, llevar todas esas experiencias, todas esas acciones, todas esas memorias que tienen de situaciones y sacarle provecho a eso. Pero lo que pasa es que Amador yo no lo veo ahora como un corredor atacante para poder hacer espacio para que a Carapaz pueda atacar. Es que profe, si, es que si nunca Amador, ha sido atacante. Yo nunca he visto correcto. Atacante a Amador. Correcto, pero en este momento lo necesita. Lo acompañó la cuarta. Exacto. Exactamente, pero en este momento necesita Carapaz un corredor de esos. Necesita un corredor atacante, un corredor que le abra espacio, que le dé confianza, que le dé seguridad. Yo creo que hoy lo de Carapaz no era porque no tenía o no tenía condición física, sino que es que el mensaje es muy claro. Tener un bloque tan fuerte a menos de 5 kilómetros, ¿cómo lo vas a permear? Si uno de los fundamentos, uno de los fundamentos tácticos para usted atacar. Sí, señor. Es que el hombre para eso era Sosa y lo pusieron a trabajar en cosas que no eran, a poner un paso. Entonces, lo que usted está diciendo lo vemos todos y yo parece que el director deportivo parece que no lo ve. Sosa es el hombre que le podía abrir el campo abrir en el primer día. Claro. Lo pusieron a trabajar de una manera diferente. Y hoy se quedó muy temprano. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos un concepto de Sosa distinto. Sosa no es el corredor para... Sosa es un corredor de carreras de 4, 5 días, 6 días, no. Ese no me lo pongan a... No te lo imagines siquiera ayudando allá arriba en una carrera de este tipo, no. Sosa no es ese, no es Egan. Aquí nos equivocamos nosotros cuando dijimos que Sosa era el Egan Bernal que venía ahí mismo. No. Es un corredor que está muy lejano a Egan Bernal. Entonces, de pronto estamos equivocados en el sentido de que ese no es el corredor. Es un corredor muy bueno, pero no para carreras de 3 semanas. No. Estamos de acuerdo, don Chemo. Yo creo que Sosa hay que darle... Él es muy buen corredor, pero la esencia de él son las carreras de una semana. Sí, yo creería. No es el corredor, no es Egan Bernal, no. Pero lo tienen allá, tienen que saberlo explotar. Claro. Correcto. Estamos de acuerdo con eso. Eso claro. Ahí está demostrando cuántas carreras ha corrido ya de 3 semanas. Lleva 2, la Vuelta a España 2 veces. No, sí. ¿Dónde está? Estoy de acuerdo con usted, Chemo. Pero entonces, ¿por qué no lo utilizan? Entonces, que lo retiren. No. Que lo lleven a otras pruebas. Luego él hace su trabajo y lo hace al principio y ya después de los primeros que se queda. Porque él hace un trabajo. No, es que no está haciendo nada. Es que hoy la etapa la vi desde que arrancó hasta que terminó. Siempre estuvo cerrando el grupo desde la entrada el ciclista Iván Ramiro Sosa. Edgar, tú eres el que tienes que entender eso del corredor. Usted tiene que descubrir a los corredores. Usted tiene que saber mirar a los corredores. Por eso es que yo tengo unos corredores tour y a todo el mundo le molesta que yo lo diga, pero ahí están. Esos son los corredores que pueden ganar el tour. No hay otros. Corredores fuertes, corredores que te puede ayudar. Te puede ayudar Kwiatkowski, que es un corredorazo. Te puede ayudar Van Barle, te puede ayudar el costarricense. Pero tú no puedes llevar a Sosa para que le ayude a Carapaz en la tercera semana de una carrera de esta, ¿no? O a cualquier es difícil. Dejarle esa responsabilidad a ese corredor además creo que Carapaz no asimiló el gol. No asimiló el gol. Lucho, y mira, ¿te has visto cómo vuelven a la calma Roglic? ¿Cómo vuelve a la calma? En la bicicleta de crono, al lado de Carapaz. Es que también los mensajes en el alto rendimiento existen. Ese es el mensaje que le está diciendo. Le monta la bicicleta de crono para mostrar todo su poder. Ayer también estaba en la bicicleta de crono Carapaz. Quien dice, vea lo que le espera el martes. Ahora, ¿cuál es la actitud de Carapaz hoy? Carapaz hoy dijo, es bobada ponerme a hacer algo.
es bobada. Yo no me voy a poner aquí a gastar un céntimo de energías para no hacer nada. De pronto mañana en el Angliru, cuando de pronto se quede solo con Rogli, de pronto sí. Pero, y por pero, eso, pero ojo, ojo, ojo lo que está diciendo Chemo. ¿Se quedará solo? Claro. Al paso, como trabaja el Ineos, ¿van a dejar solo? No lo van a dejar solo. Si Ineos, él tiene un ángel de la guardia. Si Ineos, no, pero si el planteamiento del Ineos de hoy. Se queda con el ángel de la guarda. Se va a quedar con el ángel de la guarda que tiene él. Sí, pero por eso. Pero si va a correr el Ineos como corrió hoy, lo va a correr mañana, nunca va a quedar solo Carapaz con Rogli. Nunca. Imposible. Imposible porque además Rogli va totalmente con su guardia pretoriana ahí cubriéndole y no va a poder medirse cara a cara con Carapaz en ningún momento. En ningún momento porque Carapaz sí que está solo. Él, pero, repito, está con esa serie de corredores que no le dejan ni un momento para que no se lastime. Esto es todo. Nieves, estamos diciendo que qué bueno una alianza de Ineos con Movistar. Hoy tácitamente el Movistar, al mandar a Marc Soler, hombre, era para que trabajara el Jumbo y se pone Ineos a trabajar. Y se pone Ineos, que era lo que yo decía. Es que es inentendible totalmente. Pero es que miren una cosa importante. El Jumbo en este momento está haciendo una carrera digna de defender la camiseta porque los demás también están incurriendo en errores. Claro. Por ejemplo, el UAE de poner un corredor en la fuga y después tener que tirar atrás y dejar a De la Cruz prácticamente después del bloque del Jumbo. Después, el Mitchelton elimina a su mismo corredor. Entonces le colocan ritmo nieve, hoy lo que está diciendo Don Edgar, obviamente. Listo. El mismo equipo del Cofidis, pues se encarga de la montaña. O sea, están trabajando todos para el Jumbo. ¿Qué está haciendo el Jumbo? Todos. ¿El absolutamente. Mitchelton, ya digo que ha quedado tirado Chávez, que ha pinchado y se ha quedado ahí rezagado y tal. Pero es que están todos. Yo incluso alcancé a pensar hoy que con la ida de Marc Soler iban a salir los Grocharner, los y compañía, esos que están ahí después del segundo lugar para abajo, iban a salir los que se habían quedado a perseguir y hacer el trabajo. Y finalmente nadie se movió, todos llegaron de cogiditos de la mano a la meta, arriba, y muerto de la risa, gana la etapa Gaudú. Y Soler se queda silbando a mal hombre porque ya le había dicho a su técnico cómo era que tenía que afrontar eso, se desesperó y perdieron, pues al final ni el cojo ni la muleta. Ya, pero no, el problema pero, era no, ese. Pero Mar, perdón, que... pero Marc Soler llegó al sexto lugar de la general. Ya hay tres de Movistar entre los ocho primeros. No, sí, pero es que él llegó a estar a tres minutos y pico, prácticamente ya. Metido dentro de los cuatro primeros de la clasificación general. Él llegó a tener esa diferencia, casi tercero. Ah, sí, pero era muy difícil mantenerla. Era muy complicado porque había ahí un grupito que no les convenía ni al uno ni al otro. El trabajo que le hizo Oliveira. Oliveira. Trabajo tremendo, que al final se perdió. Pero es que él mismo tenía que haber pensado eso, Lucho. Él tendría que haber pensado, este chico francés, que son de la misma generación más o menos, porque la pregunta hoy, por ejemplo, perdonen que haga un inciso en esto, precisamente Gaudu y Soler ganaron hace 4 y 5 años respectivamente el Tour del Porvenir. Y a ellos se les ha preguntado, bueno, a ellos, al francés se le ha preguntado hoy, bueno, y ahora con la llegada de Pogacar y and Company, sería como que habéis perdido una generación, ellos, o sea, os habéis quedado en el medio de esa generación semiperdida. Y dice, no, nosotros seguiremos como estábamos. Esto, Gaudu. O sea, estos chicos son unos chicos que han trabajado, que han tenido una buena... unos buenos resultados, o sea, que podrían haber llegado a buen puerto tanto el uno como el otro. Gaudu ha tenido más suerte, pero es que lo de Soler todavía no termino de entenderlo. Pero vamos a ver, si está jugando, lo veo yo, si está jugando contigo el francés,
para tratar de probarte cómo vas, cómo no vas. ¿Por qué haces ese ataque a 800 metros que sabes que te vas a morir ahí y no vas a solucionar nada? ¿No se lo diría un poco de pinganillo? Hay recuerdo. Yo creo también, pero un momentico, Edgar, yo creo también, Nieves, si tú viste, el francés no puso nada en la fuga, siempre iba allá atrás. Y ya. Soler le decía pase y Soler fue el único que le intentó y el tipo... Que sí. Eso lo vimos. Lo que ellos ganaron hoy fue por Soler. Yo eso es lo que le apunto a Soler, que hoy fue el corredor que más luchó, el corredor que más intentó, y bueno, merecidísimo que ahora está en sexto lugar de la clasificación. Claro, no, que a mí me parece genial, ¿eh? Lo único que a mí, lo que yo veo, es que él tendría que haber tenido un poquito más de picardía. Nieves, y no dejarse... Se equivocó donde no se podía equivocar. No, pero Nieves, eso lo habíamos discutido. Lamentablemente Soler tiene más piernas que cabeza. Y eso hasta lo mismo le han dicho sus entrenadores, acuérdense, en ese video o en esa serie que sacaron del equipo Movistar, eso pasó, o sea, lo regañaban que porque no entendía y parece que siguen sin entender, ¿no? Exacto. Además, yo creo que Soler ha salido hoy. Muchas amigas mías. ¿Perdón? Como muchas amigas mías. Soler ha salido hoy al ataque porque yo me he dado cuenta que al inicio de la Farrapona Valverde se ha quedado y se ve que Valverde le ha dado vía libre y entonces él se ha marchado. Luego ya hemos visto que Valverde ha ido recuperando, pero bueno, se ve que le han ido dando un poco de margen precisamente para que él siguiera. No, una apreciación. Yo creo que Gaudu es un gran corredor que tiene más libertad en el francés de Ye y no está tan sujeto a las acciones de Pinot, pues puede entrar dentro de la dinámica de acción de corredores como Tao, como Pogacar, bueno, como todos estos jóvenes. Dos, considero que Gaudu fue inteligente porque sabía que Soler venía de atrás. Recuerda que Soler es el que llega a la fuga, ¿no? Entonces, claro, le dimos toda la responsabilidad y se benefició de eso. Perdón, profe. Lucho, ¿puedes cerrar un momentico el que está filtrando todo lo que pasa allí? Eso, listo, profe. Y lo tercero es que, de acuerdo a la llegada, obviamente, con usted teniendo el viento de cara y ya teniendo una suficiente ventaja, pues sí había que analizar un poco más. Se necesita, necesita demasiada percepción. Así es. Es lo que yo también pienso. Pienso que era así. Lo que entiendo que Nieves está tipo debió ganar la etapa. Pero como te decía Nieves, que fue el que más gastó en la, a pesar de que él llegó, hizo un gasto para llegar. Y luego era el que más ponía en la fuga cuando venían todavía 4 o 5 más y al final tuvo que decidir, yo me voy porque es que estos tipos no ayudan. Y el único que se le pegó fue Guadu. Es decir, a mí me parece que Soler fue el que más gastó. Mucho. Y el otro, pues, le ganó la etapa. A mí me parece que el resultado fue normal porque... Pero Chemo, lo que dices tienes toda la razón. Es que es... No, lo que hizo Marc Soler hasta ahí, cuando se fue con Gaudu, hasta ahí, bien. El hecho es que después de que estaban los dos juntos, después de haber gastado tanto, se pone a atacar a 800 metros cuando debió guardar la fuerza para cuando Gaudu lo fuera a atacar. Para tratar de rematarle en la meta. Claro. Rematarle en la meta y ganar, esa era la historia. Yo me imagino que él pensó las dos cosas, porque él sabía que el tipo venía descansado y le ganaba. Entonces él dijo, voy a atacarlo de lejos a ver si de pronto me le voy. No pudo, porque si lo espera al final, también ganaba Gaudu, porque traía más fuerza. Venía más fresco porque el tipo fue mezquino, no le ayudó. No colaboró nada. De pronto ahora Soler venía detrás de dos cosas. Una, ganar la etapa y la otra, mejorar en la general, y eso lo consiguió. Sobre todo ganar la etapa, porque eso ya lo dijo. Claro. Pero también yo creo que les faltó un factor determinante, y es que cuando Rojas entra la primera escapada y luego después entra Oliveira, yo creo que ellos pensaban también en actuar con tres corredores y que soportaran a Soler hasta el inicio de Farrapona para poder hacer un ataque. Se quedó solo. Exactamente, porque creo que Rojas no pudo entrar en la dinámica del equipo, diría yo, porque ese enlace le hubiese servido mucho
a Soler para poder hacer una buena actuación frente a Gaudú. Yo creo que Movistar, si quiere dar más pasos adelante y bueno, lógicamente hacerse con un poco más de victoria, tiene que rejuvenecer un poco el equipo o no poner a según qué corredores en ciertas carreras, porque hay algunos que es verdad que colaboran mucho, porque ya son veteranos, saben lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, pero es que hay otros que aun siendo veteranos no benefician en nada al equipo. Claro, Nieves, pero de todas maneras fue una muy buena carrera. Sí, Nieves, profe, sigue. Mira que solamente cambiaron un corredor a Cataldo, el resto es todo el mismo equipo del Tour de Francia. Ya. No, pero de todas maneras hay una cosa que quiero destacar. Hubo un momento dado que estaban dos ciclistas del Movistar adelante y seis en el grupo, o sea, estaban los ocho. Prácticamente los ocho de Movistar estaban prácticamente como protagonistas de la carrera. Y el planteamiento que hizo Movistar, eso todo el mundo lo esperaba, o sea, que mandaran, como tiene tres bazas, había que mandar una. Y mañana va a ser lo mismo, mañana el que de pronto sale es Valverde. Y siguen tratando de cuidar a Henry Mas, o sea, mañana Valverde va a ser protagonista también de la etapa, pero que no se empiece a pesineos, a perseguir, a hacer el trabajo que le corresponde al Jumbo. Se está equivocando totalmente. Pero es que en esa subida mañana, don Edgar, que es tan fuerte, y yo quiero significar algo, mañana no es una subida para corredores muy pesados, no es para corredores que tengan peso corporal muy alto. Mira lo que pasó en la anterior etapa. ¿Quiénes llegaron adelante? Los dos que menos peso corporal, aparte de Esteban Chávez, pues tenían en ese momento. O sea, yo creo que esas etapas, sobre todo Angliru, es de mucho peso. Yo creo que más, esa etapa para más no se le acomoda mucho. Profe, en esa etapa, en anteriores años, se ha subido con un desarrollo de mountain bike. Sí. 38. Ojo lo duro que es. Sí, ojo. 32-30. Sí, señor. Recuerdo que en 2017 montábamos 36-30. Está montando un plato atrás. Sí, no. Es muy difícil, muy difícil. Es como una pared. Y la gente empezó a montar desarrollo de mountain bike porque era muchísimo más práctico y se subía muchísimo mejor. Sí. Oiga, ¿no es cierto que hay un espacio como de 1 o 2 kilómetros que el Angliru tiene como 25% de nivel, ¿no? Sí, señor. Y no parece que es subida, profe. Parece que es como un falso llano. Sí, y es, vamos. Es durísimo. Durísimo. Imagínate que ahí inclusive en la Vuelta a España del 2017 que ganó Contador, los carros se quedaban ahí atascados, don Edgar. Quemados. Sí, quemados los embragues, ¿se acuerda? Ah, sí. Pero entonces ese no es un dato menor. Ese no es un dato menor. Pero eso ya entonces lo sabe todo el mundo, Lucho. Yo creo, señor, que todo el mundo tiene que ver las estadísticas. Cuando va a subir un puerto de esa entidad, llámese el de hoy o el de mañana, yo creo que las estadísticas las tienen que mirar igual que miramos nosotros. Pues la Farrapona salió en el año tal, la otra en el año cual. Yo creo que eso lo tienen que ver. No, es que inclusive Nieves, si usted va a YouTube, usted ve la etapa de Contador, la que ganó, y ahí está prácticamente para que usted recuerde cómo es la subida. Además, todo lo que salió de la Farrapona, vestido de rojo, ganó la vuelta, curiosamente. Sí. Es así. Bueno, pero entonces, ahorita el profe dijo, el ascenso de mañana no es para fornidos. ¿Cuál fue la palabra? Menudos. ¿Cuáles son los corredores? Porque Roglic no es menudo. No, pero tiene menos peso corporal que más. Tiene menos peso corporal que el mismo Soler o que Valverde. Que Groscharner. Porque mañana, porque eso era lo que yo les decía ahorita, mañana Roglic no va a estar, solamente va a estar con Sepp Kuss, no más. Ahí no va a ir ni Gesi. No, y Bennett, y George Bennett. No, y George Bennett. Tampoco va. Mañana no, se queda George Bennett va. A ver, le va a pasar lo mismo que en la etapa reina que ganó López en el Tour. Ahí se quedó solo con Sepp Kuss. ¿Sí? Entonces mañana. Es que lo mejor que le puede pasar a Richard Carapaz, por eso, es que volvemos a lo mismo. Lo mejor que le puede pasar a Richard Carapaz es que Roglic se quede solo. Pero sí, si hacen trabajos,
para que fortalecer al Jumbo, subiendo el último premio de montaña, valiente gracia la que están haciendo. No, seguro que se va a quedar con Seth Kuss nomás, porque Seth Kuss creo yo que es el mejor trepador que hay ahí. Yo no lo creo, porque repito lo mismo de antes. Este hombre tiene ahí una guardia pretoriana que le guarda continuamente y no se queda nunca solo en ningún momento, nunca. Siempre tiene alrededor suyo dos, tres, siempre, siempre. Con lo cual, ese cara a cara con Carapaz es complicadísimo, a no ser que le peguemos una patada. Perdón, Nieves, entre el Tour y la Vuelta a España se ha quedado dos veces solo. La primera, cuando ganó Miguel Ángel López. Y la exacto. Segunda, cuando no pudo con el chubasquero, según él, que no pudo abrocharlo. Ese día también se quedó solo. Y fueron los dos días que perdió tiempo. O sea, quedar solo, Roglic, es sí. Igualdad a quedar perdiendo tiempo en algún momento dado. Pero Edgar, ¿recuerda en lo del chubasquero cuántos se quedaron con él? Todo el equipo se quedó con él. Y le llevaron para adelante, pero todo el equipo. O sea, no se quedó solo en ningún momento. Ahora, ¿quién se puede quedar con Carapaz mañana? Nadie. A no ser que me quede yo. Nadie. Muy difícil. Es que es una carrera muy desequilibrada, Lucho. Es una carrera que Jumbo tiene mucha ventaja sobre los demás, la verdad. O sea, porque es que mira que el Ineos trata de hacer oposición, pero es que no lo logra. No lo logra por ningún lado. Profe, ¿pero cómo lo va a lograr con ese planteamiento que hacen? Correcto. ¿Es imposible? Sí, yo es sí. Que hoy alucinaba, de verdad. Yo mirando esa televisión alucinaba de ver a ese hombre de Ineos tirando de los jumbos. Digo, pero qué barbaridad. Pero sí. Y hay un momento dado que quedan los cuatro del jumbo y Carapaz solo detrás de ellos. Sí, señor. Sí, exacto. Correcto. No, increíble eso. Bueno, no, y lo de Esteban Chávez, pincha en el peor momento siempre. Pero es que hay una cosa que es evidente y ya lo he dicho y lo siento muchísimo, pero yo creo que ese equipo tiene que revisar a sus auxiliares. Es imposible que ese muchacho todas las veces, en los momentos más importantes, pinche, tenga que cambiar de bicicleta, porque hoy no ha cambiado de bicicleta, me parece. La verdad es que estaba pendiente del otro, creo que no ha cambiado de bicicleta, sino que le han cambiado de rueda. Hombre, es que siempre. Es una bici cosa primero. Muy... La bici No, pues eso digo, que tienen que revisar esos auxiliares. ¿Cómo revisan ese material de cara a la etapa, una etapa importante? Que a lo mejor su líder, pues oye, puede quedar más arriba, puede quedar más abajo, o puede ganar la etapa, quién sabe. Y siempre, siempre tiene alguna avería. ¿Tienes un enemigo dentro del equipo? Yo lo que digo, con todo respeto, y la verdad, para mí el ciclo de Chávez en SCAT debería de replantearse. La verdad, sí. Creo que es un equipo que ya... Con todo el cariño, ¿eh? Bastante. Creo que ya hay un desgaste a nivel interno de consecuencias y de acciones que debería de plantear Chávez. Pues con todo respeto lo digo. Con todo el cariño del mundo... Creo que tiene que pensar qué es lo que está pasando, empezando por ahí. Y oiga, ¿y qué me cuentan del plante de la mañana? ¿Cuál fue el plante de la mañana? Ah, el de Froome. El de todos, porque intervino hasta la asociación. Yeah. Intervino la asociación de ellos y dijeron, no, que sea la UCI la que parta la cara a la gente. Y eso ha sido la UCI la que ha dicho eso. Pero al principio no salían, encabezados. Pero era por los Froome. 3 segundos, ¿no? La discordia eran los 3 segundos. Los 3 segundos, efectivamente. No, pero el Education First y fue el que hizo el gran reclamo formal, porque fueron 10 segundos con Carty. Claro. Entonces, eran 7 segundos más. Y entonces ahí, claro, aprovechó la situación el Ineos para decir que si la carrera la habían clasificado como la clasificaron como de dos. Sí, perdón, la etapa la clasificaron como para velocistas. Y entonces dicen que si era para velocistas, no debió haber existir corte porque en la velocidad no hay. Pero entonces dijeron, no, lo que pasa es que los jueces consideraron que realmente al final de la etapa no era una etapa para velocistas, sino terminó siendo para escaladores. Por lo tanto,
le entregaron la validez a esos 3 segundos de diferencia. Entonces es un error de la comisión técnica a la carrera, que sí, es la señor. Que evalúa los recorridos. Además lo hizo mal, ¿eh? Ahora, mi pregunta es, ¿lo dijeron antes de que partiera la etapa? ¿Socializaron el tema? ¿O eso le pegaron un machetazo? Es que ojo con eso. No, yo hicieron no. No, pero después de Chemo, ya después de Ojo Sacado, no hay Santa Lucía que valga, dice Posadita. Oye, fueron por la mañana temprano y hicieron el reclamo. Esos reclamos se hacen temprano. No, pero lo que dice antes Lucho. Antes de partir la etapa de ayer, estaban antes. No, que... lo han mandado. Antes de partir la etapa de ayer, ya en los comunicados anteriores, ahí venía que era una etapa para el sprint. Y ahí venía marcado. Y hoy lo que han hecho ha sido enviarnos ese recordatorio para que viésemos que era así, pero como los corredores decían que no, y yo sigo pensando que estaba mal marcado, no ya mal marcado, yo lo que creo es que está mal señalado el decir 3 segundos, porque no es así, usted, profe, lo sabe mejor que yo, son 3 segundos del que llega al primero del pelotón. Al primero del pelotón, correcto. Efectivamente, sí, esa es la reglamentación. Pero como no se han querido mojar el jurado técnico, porque ha dicho, a ver qué va a pasar aquí, nosotros no nos mojamos ni con la organización ni con los corredores, han cogido y han recurrido a la UCI. ¿Qué ha hecho la UCI? Ponerse del lado de la organización y del jurado técnico. No ha habido Edgar, otra. Edgar, no, o sea que sí. no es del que pase primero la línea, es de la última rueda que pase la línea con la primera rueda. Efectivamente. Así es. ¿Cómo? No es el que pase la línea primero, que eso fue lo que ayer dijiste en el programa. No es el primero que pase la línea. No, sí es así. No, la diferencia. Sino la última rueda. No. El corte se da entre la última rueda de un lote y la primera rueda del otro. El corte. Pero la diferencia se da entre el primero del grupo inicial al primero del grupo secundario. Ahí eso está la diferencia. Es. Exacto. Así y ellos es, lo han interpretado de otra manera. Pues entonces yo lo interpreté así como los ciclistas. Porque es que... Pero es un error. Pero entonces sí es con relación al ganador de la etapa. Exactamente. Sí, señor. El problema está en que esa etapa de ayer, ahí al final, no tenía demarcado ni premio de montaña de cuarta ni nada. Entonces la diferencia está en que si era subiendo la llegada o no era o era plano. Exactamente. Ahí está. ¿Por qué? Porque la apreciación de un corte no es lo mismo cuando se termina subiendo que cuando se termina en plano. ¿Cierto? Claro, entonces, pero es que la organización saca una guía técnica y categoriza las llegadas. Y esa exactamente. Llegada estaba categorizada. Eso es lo que nos han enviado esta mañana para que lo recordásemos. Sin embargo, repito, que la historia ha sido, perdón. Es más, es que cuando le categorizan que es para sprinter, cuando uno pasa por la pancarta de los últimos 3 kilómetros y uno ya no se cayó, dice, yo ya estoy tranquilo porque voy a llegar con el mismo tiempo del ganador. Y entonces, ante esa confianza que tenían los ciclistas, que pasan por la pancarta de faltando 3 kilómetros, y cuando llegan allá le dicen que no, que usted perdió 20 segundos, dice, pero ¿cómo así que perdió 20 segundos si prácticamente llega en el lote? No, es que hubo un corte. Esa es la discusión. Esa es la discusión. Si yo paso la pancarta de los últimos 3 kilómetros en una carrera que es considerada para sprinter, yo entro con el mismo grupo, con el mismo tiempo del grupo, aunque haya llegado rezagado del lote. Correcto. Pero es que el objetivo de cambiar esa regla era que se prestaba para mucha oposición en espacio reducido, para mucha tensión, habían muchas caídas. Entonces, para caídas y todo. Decidieron fue ampliar a un margen de 3 segundos. Es decir, usted sí se puede relajar en determinado momento, pero no tanto. Ya me explico, porque primero había mucha oposición. Entonces, hasta los escaladores se metían en un terreno de dominio técnico que no tenían, y eso generaba muchas caídas. Entonces, por eso se hace esta regla. No, pero es que la regla dice que en los últimos 3 kilómetros yo me puedo parar y me dan el mismo tiempo. No. No, parar no.
El Adani no, es el que se es cae. Llegar, es llegar. No, si no, 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 para, pero se no queda Chemo. Fuera de la carrera. Pero, ¿no? Sí. Sí, Chemo, lo que pasa es que usted cuando pasa los últimos 3 kilómetros y usted se encuentra dentro de un lote, usted puede llegar dentro de ese lote y a usted no le interesará si hubo corte o no hubo corte adelante, porque le van a dar todo el tiempo a todo ese lote. Eso es. No, pero si hubo corte, no. Si hubo corte, le dan el del corte. Sí, sí no, no, si hay, no, en los sprint, si hay corte, no hay diferencia de segundos. A todos les dan el mismo tiempo el ganador de la etapa. En por eso es la discusión. A todos. Ahí por eso era la discusión de esta mañana. No, si hay corte. Por eso era la discusión de esta mañana. No hay corte. Por eso era la discusión de esta mañana. Que si la etapa era considerada para sprinter, en un lote no hay cortes. Aunque se vean claros entre un ciclista y otro, no hay cortes. Entran con el mismo tiempo. Así dice el reglamento. Por eso era que estaban peleando los ciclistas, porque si era considerado para sprinter esa etapa, ¿por qué hacían cortes? De todas las maneras, el perjudicado también era el Education, y ha sido gracioso escuchar al director deportivo que decía, no, yo no sabía nada, esto han sido los corredores los que han optado por esta queja. No, hombre, no. Si es una queja por escrito, tú tienes que firmarla, que para eso eres el director, ¿no? Claro, una claro, cosa... el reclamo lo tiene que hacer claro, el director, obviamente. Exactamente, o sea, si ha sido por escrito que se hizo anoche, pues entonces resulta que tú tienes que firmarlo como director deportivo. Vamos, pena que... Entonces sí estamos muy mal, porque si por... Pero muy mal. Pero sí estamos muy mal. Si el director no sabía... No. Eso dice... Lucho, dice que no sabía. No, ese reclamo no lo firma el técnico, no. Ese reclamo lo firma lo que uno llama el delegado. Que es el ¿qué delegado? ¿De dónde? Pero el ciclismo es el director, Chemo. El director, director Chemo, es el director quien firma. Nada del delegado, ¿de qué? Si ahí no hay delegado de ninguna índole. ¿Qué tienen que ir de hotel en hotel buscando quién es el delegado de los corredores? No, hombre, no. Menos a las tantas. Bueno, eso está reglamentado así. Yo no en el ciclismo no sabía que no había delegado en el ciclismo. Sí, hay no, delegado. Hay delegado, pero los reclamos técnicos los hace el director deportivo. El director deportivo, claro. Ya de alojamientos y otras cosas y eso es cuestiones otra cosa. Logísticas. Eso es otra cosa. Ah, bueno, perfecto. No, sigamos adelante. ¿Cuánto nos falta para ver si hablamos de la Vuelta a la Juventud, que está tan buena? Pues ya han hablado antes. Sí, no, sí, claro. Estamos a 15 minuticos. Checho, podríamos antes de terminar lo de la Vuelta a España, que nos muestres por favor el perfil de mañana para que hagamos pues los comentarios debidos con respecto. El de mañana no es tan tenebroso como el de hoy, pero hoy no pasó nada. No, pero mañana es muy duro, Chemo, es demasiado. Sí, o sea, mañana sí. Te sacan de tono. O sea, uno mismo se saca de tono. O sea, no hay necesidad de... Yo me imagino que el equipo de Ineos le dijo a Carapaz, entonces no, hoy no hagamos nada, hermano. Hoy no, porque hoy no vas a hacer nada. Mañana tienes la posibilidad de hacer algo, porque mañana... No, pero ellos se hicieron. No, pero ellos se hicieron. No, ojalá no hubieran hecho nada. Ojalá no hubieran hecho nada. Es que hicieron. A perseguir a los punteros con un ciclista claro. De Ineos, eso hicieron. Yo lo que escuché es que habían dicho que no iban a hacer nada hasta el otro mes. Bueno, yo antes de terminar... ¿Van a tomar el puente? Sí, el puente lo van a tomar ya mismo. Yo antes de terminar la Vuelta a España, con esta etapa de la Vuelta a España, porque ya van a hablar ustedes de la Vuelta a la Juventud, yo quiero enviar un saludito a don Antonio Osorio. Ah, no. Ese es mi amigo. Ah, ¿no? Muy bien. ¿No le puedo enviar un saludito? Ah, bueno, pues nada. No, claro. Ya lo sabe, sí, señor claro. Osorio. Sí. No me deja, Chemo. Sí. No, claro. Pero dígale a Antonio Osorio que la deje dormir. Antonio es amigo mío. Por favor. Sí, por favor. A las 4. Saludar a las 5. Tenga en cuenta que son 7 horas de diferencia horaria. Sí. Seis, ahora 6. Hay que recordarle a Antonio que son 6 horas. Es que mira que son malos ustedes. Y que hay un libro de ruta que lo puede bajar ahí en internet para que se dé cuenta cómo son las llegadas. Pero ¿por qué le dice eso, Lucho?
No, pues que uno preguntando que cuántas cuadras hay que voltear a la izquierda y a cuántas hay que voltear a la derecha y joder. Ahí está. Miren qué etapa bueno, mañana. Son dos premios de montaña de tercera, dos de primera y uno especial. Encadenados. Encadenados los dos últimos. Y los tres primeros. Sí, los tres primeros entre ellos y los dos últimos entre, porque hay un descenso muy largo entre el kilómetro 60 y el kilómetro 80 más o menos, son 20 kilómetros para ir al alto de... Espérate, por favor. Vamos a arreglar aquí una cosita que se me... Ese descenso es peligrosísimo, ese previo para ir a Angliru es muy peligroso. Ahí recuerdo que una caída tremendísima de la Cruz, me acuerdo. Muy fuerte, ese descenso hay que saberlo hacer. Sí, pero hoy con mucho cuidado, además. Hoy se estaban yendo de largo ahí los muchachos de Movistar, ¿no? Sí. Estaban yendo en un descenso de esos, estaban yendo de largo. Hoy me hizo cortar lo de la vuelta. Lo de la Vuelta a España, lo de Guillaume Martin es muy bueno para muy el bueno. ciclismo. Muy bueno para el ciclismo francés, sobre todo, tanto lo del uno como lo del otro. Y la pena lo de Pinot, que están resultando, mira, parece que están despertando un poco. Porque era una pena todo el tema del ciclismo francés, ¿eh? Usted nos dijo que nos iba a dar una noticia Nieves hoy. ¿Yo? Sí. ¿En serio? De Thibaut Pinot. No, de Thibaut Pinot no, de Primoz Roglic. No, yo no, de verdad, de Primo Roglic. Revise y verá el chat. Es que no, son ustedes de un malo. Bueno, aquí están dos de tercera, dos de primera y el especial. O sea pues que es eso. Usted me que está diciendo el alto de la. Es que yo no he podido leer aquí porque no se ve. El alto de la Mosa. De la Mosa, sí. ¿Nieves? Sí, de la Mosa, sí, sí. Alto de la Mosa. Al descenso. Para llegar a Figaredo, es el que dice el profesor. Que, no, el alto de la mosqueta. Alto de la mosqueta. Sí. Ojo ahí que los traiciona el subconsciente por ahí. Alto de la mosqueta. El alto de San Emiliano también tiene lo suyo, aunque sea de tercera, ¿no, profe? Ese es muy duro, es corto, pero es duro. Exacto. Exacto. Bueno. Y el alto del padrón. Lucho, cierra un poquitico. Ah, bueno, atención entonces, está diciendo que el alto de la mosqueta hasta Figaredo es el que dice el profesor que es demasiado peligroso el descenso. El de Cordal. El Cordal. El Cordal. Es duro, Bajar a la Vega. Al pueblo. Sí, es muy duro ese puerto, el de Cordal es duro, muy fuerte. Y después el descenso es peligrosísimo, muy técnico, demasiado. ¿Sí? Y termina y ahí mismo arranca el premio montaña del Angliru, ¿no? Eso es muy largo. Déjeme que yo les haga un planteamiento para terminar esto de la etapa esta de mañana. ¿Cuánto le tendría que coger Richard Carapaz a Roglic mañana para ganarle la vuelta? Dos minutos. ¿Sí será posible que coja 2 minutos en esa subida? Dos. Uno hoy y uno mañana. Pero como hoy no atacó, entonces ya tiene que coger los dos mañana. Dos mañana y un poquito más por si acaso. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿sí será? Si los dos llegan al pie de monte juntos, ¿le cogerá 2 minutos? Si están solos, sí. Solos le coge 2 minutos, Edgar. Si están solos, sí. No vaya a ser que Rowley llegue mañana primero allá. Sí, pero si llegan allá con seis ciclistas del equipo Jumbo, pues peor será la cosa, ¿no? Seis ahí, pero va a quedar solamente uno al lado de él, que es Epcus, nadie más. Ayer dijimos que tenía que sacudir en el primer puerto de montaña y que para el segundo puerto de montaña ya debían de estar prácticamente un puñado, y que en el tercer puerto de montaña ya todo eso tenía que ir liquidadito, y resulta que hoy llegaron cogiditos de la mano lo más de lindos. Yo no lo creo, yo creo que va mañana triqui, triqui, Halloween llegaron mañana va a ser lo mismo.
Mañana va a ser la misma vaina. Mañana otra vez ahí llegan y lo que puedan hacer lo harán en los últimos 5 o 6 kilómetros. Y se acabó la Vuelta a España. Va a estar más emocionante la Vuelta de la Juventud. A eso quiero llegar. ¿Será que ya la Vuelta a España está definida? No. Chemo, mañana se sabe. Chemo, pero mira, una subida como el Anglirú, si usted ataca faltando 3 kilómetros, es probable que también saque buena renta, porque es que ya la fatiga te acusa tanto. Es horrible. Es muy pendiente, es demasiado la pendiente es el último tramo. Se lo saca a los que vayan mal, pero Roglic irá mal a esa altura. Es que yo te digo algo, si mañana Roglic llega con Carapaz, se acabó la Vuelta. Se acabó la vuelta. No, pero eso hoy me hizo acordar el Ineos de los bancos. Lo que yo digo. Perdón, hoy me hizo acordar el Ineos de los bancos. Que hay 4 ventanillas y hay 2 cajeros nomás. Así, lleno de ventanillas con el Jumbo y el Ineos con 2 cajeros. Sí, eso es verdad, pero no, el problema no es ese, el problema es que las otras 2 casillas, las muchachas están hablando por teléfono. O se han ido a la compra. Sí. Bueno, nos vamos a hablar de la Vuelta de la Juventud. Bueno, sí, hablemos de la Vuelta de la Juventud. Cuéntenos, pues, Checho, ¿qué pasó hoy? Bueno, lo de hoy, como reseñábamos, la victoria para Oscar Gasly del EPM y que ha tumbado la hegemonía que venía teniendo el Team UAE, que ha relevado a Germán Darío Gómez para la tercera posición. Y que el favorito, tras esa victoria del que tanto hablamos acá, Diego Camargo, de Colombia Tierra Teta GW, pues es el nuevo líder. Es el nuevo líder. Y de segundo está Oscar Galvis a 44 segundos. En la tercera posición, Germán Darío Gómez a 47. Y Adrián Bustamante, otro chico que también tiene ya buen nombre del UAE, está a 1.30. No sé si hasta por ahí Juan Esteban Martínez del EPM está a 1.43. Hasta ahí. Ya el sexto, Wilson Steven Peña, está a 2.12. La pelea está entre esos 3 equipos, diría yo, Colombia Tierra Atleta GW, el EPM Scope y el UAE. No sé si la vaya a tener tan fácil porque... Pero el UAE la tiene más clara con Adrián Bustamante que con el mismo Germán Darío Gómez, porque Germán no es gran escalador. En el final no de mañana, sí es, pero sí. Checho, está muy bien, hasta el sexto corredor. Hasta Adrián. Teniendo en cuenta la subida de mañana, sí, hasta el sexto corredor, diría. Ah, bueno, no, y disculpen, pues, porque pero creo que Oscar había dicho Galvis... lo del ascenso, para confirmarlo, ahí estaba viendo bien lo de la guía técnica, y sí va a ser por los túneles, pues, hasta donde nos... Porque hice la llamadita ahorita a la federación porque quedé con la duda. Sí va a ser por los túneles. Ah, ok. Sí, ah, bueno. Igual es difícil. De todas maneras, este Oscar Galvis para mí es el gran favorito para ganar la Vuelta mañana. Yo creo que es capaz de sacarle los 44 segundos a Camargo. Ese muchacho es muy bueno, es de San Rafael, Antioquia. Y ya lo hemos visto correr, por eso creemos que es el único que le puede ganar la carrera, para mi concepto, a Diego Camargo. No sé si está de acuerdo el profesor Saldarriaga. Yo diría que obviamente van a respetar mucho como la lucha entre los Colombia Tierra Atletas y UAE, y el beneficiado puede ser EPM, pero recordemos que en estas categorías obviamente hay esa lucha hasta el final, y yo creo que esa subida hasta Chipaque creo que puede marcar la diferencia, como decía Checho, hasta el sexto corredor. Porque es que son 90.2, porque no podemos desconocer que ahí también EPM tiene un segundo hombre interesante también, que es Juan Esteban Martínez, que lo vimos en esa Vuelta a Antioquia también con muy buenos números. ¿Cuántos kilómetros tiene la subida? No, eso es de que sale. Es que lo que pasa es que va a haber un circuito inicial. Sí. Creo que son 2 giros acá en Villavicencio. Pues la subida, lo que pasa es que, Chemo, es que la subida es intermitente, pero digámoslo así, todas las subidas son más de 60 kilómetros, o sea, pues mucho más de 60 kilómetros. Todo el día. Lo que pasa es que, claro, tiene tramos que descansa. Yo creo que Diego Camargo está aprendiendo italiano.
Sí, sí, exactamente. Está aprendiendo italiano, sí. Diego Camargo. Pues Diego o sea que no va a ir a pasear, pues, como dijeron por ahí. Mejor me marcho. Diego Camargo es el corredor de mayor experiencia en ese lote. Es un muy buen corredor y es muy buen trepador. Yo no veo fácil que mañana le quiten la camiseta de líder de la vuelta. Son 44 segundos, es mucho tiempo. Aunque el pelado Galvin es muy buen trepador, es muy rápido para subir, pero yo hoy vi unos 10 o 12 corredores subiendo como si fueran bajando, por Dios. Aquí trepadores se producen todos los días. Bueno, un dato no menor, Edgar, que ya después de la clasificación de hoy quedaron 156 corredores. Ahí para que lo tengan por ahí apuntadito después de los 297. 93 corredores eliminados, 93 eliminados. O sea que John Frey, tenía razón, John Frey tenía razón, se van 100. Sí, pero no en la contrarreloj. Pero se le fueron 100, córrelos. No, es que Edgar, entonces que para la próxima vuelta no ponga la contrarreloj de primera, sino la etapa de hoy. ¿Cierto? Ah, sí, que sea la primera. Y otra cosa, para complementar lo que dice Nieves, no solamente se iría del equipo Colombia Tierra de Atletas para Europa, Diego Camargo, sino que también hay otros dos ciclistas que también se irían para Europa. O sea que ahí está otra vez el ciclismo colombiano exportando ciclistas. Y Oscar Dubián, Galvis y Martínez también parece que tienen ya un arreglo para irse para otro equipo el próximo año. ¿Algo más? Ya hablaremos de eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más, Checho, de lo de Vuelta a la Juventud? No, que esto no para, porque es que termina mañana la Vuelta a la Juventud y en tan solo 8 días ya estamos en la Vuelta a Colombia Femenina. 120 inscritas. 130 está, inscritas Nieves para la carrera. Sí, ya lo he visto. Ya lo he visto. Pero oiga, espectacular, ¿no? Esa señora inscrita tan mayor, ¿cómo va a competir? Ah, María Luisa Calle, con 52 años. Sí, demasiado jóvenes. No, pero. Ya olímpica de bronce. Nieves, ¿ya? Si quieres. Ah, no te da tiempo para que te inscribas para el sábado, pero estás en la Vuelta a España. No me da tiempo. No me da tiempo. Que le preste la bicicleta, Roglic. ¿A quién vamos a poner a cubrir eso? Por allá estaremos, si Dios quiere, Checho. También. Sí. Ah, yo pensé que... Pero no me pongo falda, no. No. Checho y yo estaremos en la Vuelta de Colombia Femenina. Ya pensé que era Luis Alfredo Céspedes. Bueno, fue el pan por allá. Yo no. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Gracias, hasta mañana. Mañana nos vemos a hablar del Angliru y el final de la Vuelta a la Juventud. Claro, chao. Que esté el profe que quiero debatir con él eso del Angliru. Nos quedaste viendo la noticia de Primo Rock y revisa tu... Vale, voy a revisarlo ahora. Hey. Hasta mañana, buenas noches. Lo que tú dijiste es que les tengo una... Roglic ya no solo trajo a la mujer y a los hijos, sino que vino con la suegra, el suegro y toda también, esa gente. También. Hasta mañana. Chao. Buenas noches. Chao. Mañana. Chao.